Vieja, vos. ¿Qué pasó, viejo? No ha visto la lima, vi que andaba. Vas a buscarla ahí. No, no la he visto, no, vos te la llevaste. Quizás, la verdad, pero. No, hombre, yo mejor la que ahí estaba, ahí sí, le he buscado y pues quería afilar no, el machete. No, tal vez la dejaste, allá andas trabajando. No, pues no sé, tengo que ir a picar una leña y pues no anda nada de filo, ¿ves? Porque, ah. Pero quería. Sí, afilar. Tal vez allá la has dejado. Sí, y fíjate, así sola me llevo la pichinga porque ande el señor aquel allá abajo, voy a llenar. ¿Por qué no la llenaste aquí? No, ande como voy a llevar carga. Este, mejor así sola la voy a llevar. Va, está bien, viejo. Entonces, ahí te apuras, ahí te voy a hacer almuerzo. Ah, vaya, va. Ahí te voy a hacer frijoles, voy a hacer con arroz frito. Ah, con arrocito va a ser. Sí. Va, está bueno. Vamos a hacer para frijoles. Ahí te apuras. Ahí está, ahí le echan un huevito ahí de chumpa, para más no ver por ahí. Ah, sí, yo sé que te gustan los huevos de chumpa. Buenos días, le dio. Buenos días. ¿Vos ni piojos tienes? No, ajuate, me he caído. Ah, sí. Y este, yo venía a, ¿cómo se llama? A preguntarle que vi que no está la muchacha en la casa y quería ver si no venía por aquí. No, aquí no ha venido. Ah. Ajá. O quizás que usted que no. Ni se ha dado cuenta, quizás como que es que yo me voy levantando también. Ah, como es algo huevoncito. Ajá, ajá. Ah, no. Va. Ah, pues sí, está bueno, entonces, ahí los vemos otro día. Vaya, me voy lleno, entonces. Chelo, ¡hoy! A la gran puchica, vos. Vos como estás casi durmiendo de día, vos. ¿Qué pasó? ¿No te alcanzas la noche para dormir, vos? No, hombre, vos, fíjate que ni voy a trabajar, fíjate. Sí, pero no miras, pues que... Ay. ¿Y si al pararte te da bolina o qué diablo? Sí, no, fíjate que ayer vine yo, vine así yo a pues sí, supuestamente almorzar venía. Pero si hasta la puerta veo cerrada yo. Sí, vos, y mira que... ¿Te agarra feo, che? No la hallé aquí. No yo, está. No, desde ayer y pues yo no pude pegar el ojo toda la noche. Ah, sí. Sí, hombre, yo no sé. Mira vos. Ajá. Vos chilo, a veces nosotros te la tienes bien embagazada y vos que chupamos. No, yo no es por meterte en duda, pa, pero la mujer tiene que estar aquí en la casa para cualquier cosa. Sí, imagínate que, suponiendo, que vos te quieras tomar un tu cafecito o no, pues, alguna otra cosita. Sí, mira, y la mujer no está, chen. Y yo de la duda, pues así, ¿crees que he dormido toda la noche por estar pensando en que los zapatos juego les metieras de bravo? Ah, no, hombre, si eso voy a hacer yo, si ahorita no he podido pegar el ojo, gente, que voy a seguir pensando. Ah, por eso que estás jodido, entonces. Sí, porque... Pero deberías de ponerte las pilas, porque motivo así, si estás algo mal, vos. Sí, estás más pegado, tostado, pero mira, te estás poniendo, vos. Voy a seguir echándome todo dormido, más después, pero a ver qué es el aire. Vale, de todas maneras, cosa tuya. La mujer es porque está en la casa, no porque ande pasmadeando por otro lado. Buena. Viejo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿y eso? ¿Qué hora de venir usted? Ah, sí, que fíjate que te enviaron lo que me pasó. ¿Qué me pasó? Sí, como yo te había dicho que iba a ir a ver si tenía unos huevos la Berta. Entonces yo iba a ver si tenía huevos. ¿Qué se llama hoy? ¿Qué anda bien entonces usted? No, yo no andaba con ningún hombre. Yo estaba, y fíjate que me caí y viera que yo quedé viendo oscuro y no me podía levantar. Entonces llegó la Berta a levantarme allí y me quedé en ella mejor. Me imagino yo que esta lucita se ha quedado viendo. Sí, esta lucita me quedé viendo. Yo estrella así bastante, así. Ni a trabajar siquiera pude ir porque ¿dónde había comida para ir yo siquiera? Sí, yo sé, pero yo no he estado con hombres, yo le digo que me callé. Ese hombre que anda con usted, que a ver cuántas revolcadas le pegó y por así que hasta estrellitas quedó viendo ahí. Yo no me he quedado con ningún hombre, si yo con la Berta me quedé porque yo no podía venirme. Pobo soy, a ver qué le voy a creer yo esas grandes mentiras que viene a darme ahí. Sí, pero yo le estoy diciendo la verdad, que yo no estaba con ningún hombre, yo con la Berta estaba a buscar huevo billido. Lo que va a ser mejor es que pase a recoger sus cositas ahí, y yo voy a ver por qué hay. Pero ¿por qué? Pues si yo no estaba con ningún hombre. Cuando regrese no quiero que esté ahí ni sus cosas ya. Porque... Buena. Bueno, ¿no está la Rosita? No, sí que no está. Ah, que mire, pues yo aquí le traía un poquito de un fresquito que le hice, porque imagínense, pues, que el día no la pude venir a dejar porque ella me desmayó allá. Entonces, pues, pasó allá a la casa y entonces, pues, yo dije, no la quise venir a dejar porque qué tal se me desmayaba otra vez en el camino y solo yo. Ah, sí. Y por eso le traje esto, para que se reanime, porque la muchacha está bien débil. Ah, vale. Y entonces, pues como yo allá la tuve, la llevé allá donde el curandero y le dio unas agüitas y se mejoró, por eso es que ella se vino para acá. Ah. Aquí está, ahí se lo da, oiga. Vaya, sí, ya no está ahorita, pues se lo vamos a dar. Vaya, y le dice que yo la vine a ver porque yo me preocupé mucho, pues como la vi después bien mal, por eso sí. Y vaya que ella me buscó a mí allí, pues, para que yo le ayudara. Vaya, vaya y se lo da, y que ahí le dice que yo vine. Salud, pues.